Buenos días, ruteros y ruteras. En el vídeo de esta semana quería mostraros algo diferente. Años me hice un viaje muy especial y he pensado, ¿por qué no compartirlo con vosotros? Es una pena que Rutas Perras no existiese por aquel entonces, pero bueno, igualmente me gustaría enseñaros cuál fue mi ruta y espero que los consejos que dé y los detalles que dé os sirvan de gran utilidad. El viaje de esta semana va a Brasil. Como en este viaje no vino Nano, digamos que este vídeo va a ser mío, solo mío. Y bueno, para los que no le conozcáis, este es Piojo, mi gatito cabroncete. Aunque Nano no me acompañase en esta aventura, no significa que yo fuese sola. Vinieron también estas personajillas. Sí, la de la foto soy yo. Sé que es algo un poco más pequeña y con otro look, pero soy yo. Bueno, quiero empezar por deciros que el viaje lo pillamos con unos meses de antelación, por lo tanto nos salió súper barato. Nos salió 27 días a Brasil por 450 euros por Air France. La verdad que Brasil es un país bastante económico para los que vengamos desde aquí, ¿vale? Nosotras fuimos en un plan, pues, muy humilde. Llevamos muy poquito dinero, fuimos en plan mochileras. Y nos salió genial los 27 días, la verdad. Comienzo por el principio. Parada número 1. Sao Paulo. Los tres primeros días estuvimos en la capital de Sao Paulo disfrutando muchísimo de su gente, disfrutando muchísimo del ambiente, de los conciertos en todos los pubs, en la calle. Es una fiesta. En esos tres primeros días estuvimos alojados en la casa de una familia que la verdad que fue maravillosa. Maravillosa. Nos enseñaron comidas típicas de Brasil y sobre todo un recuerdo que tengo muy bueno fue el parque de Ibirapuera, que nos lo hicimos en bici, un grupito bastante majo, y la verdad que os recomiendo que vayáis a ese parque si podéis porque está muy céntrico. Todos los que vayáis a Sao Paulo lo podéis conocer y podéis pasar allí toda la mañana de una forma gratuita. Y cuando pasaron esos tres días haciéndonos un poquito a, pues eso, a la toma de contacto y pasando el jet lag, nos alquilamos un coche las tres durante 15 días. Así que vamos con nuestra segunda parada. Ilhabela. ¡Qué isla más preciosa! ¡Súper bonita! La única forma que tenéis de llegar a la isla es en ferry. Pasa cada poquito tiempo y el trayecto tampoco es demasiado largo. Tenemos una experiencia buenísima en esa isla porque conocimos a un chico que no tenía mucho dinero y le invitamos a cenar. Entonces él quería pagárnoslo de alguna manera. La manera de pagárnoslo fue llamando a un amigo al día siguiente, quedando a una hora, y llevarnos al sitio más impresionante en el que he estado jamás. Fuimos a través de la selva, flipando con el paisaje, era espectacular. Nos picaron toda clase de bichos, ¿vale? Eso sí que hay que apuntarlo. Pero lo bueno es que pasamos por un sitio de la selva donde no había nadie, donde se notaba que por ahí no pasaba nadie. Y el resultado, el final de aquella fantástica ruta, fue llegar a unas cascadas donde estuvimos jugando durante todo el día y fue genial. Tercera parada, Ubatuba, considerada la capital de surf más importante de todo Sao Paulo. Cuarta parada, Paraty, al pie de la selva tropical. Aquí existen varias opiniones y es que en julio, que fue el mes en el que nosotras viajamos, se celebra la Feria Internacional Literaria. La gente opina que por ser este tipo de fiestas concurre mucha gente y los precios se encarecen. Pero en mi opinión, no sé cómo serían los precios anteriormente, pero no es nada caro
y el pueblo es precioso para visitarlo en cualquier época del año. Pero más aún, tiene muchísimo encanto, en mi opinión, si lo visitáis con estas ferias, porque parece que alegran el lugar. Está súper bonito ambientado todo. Quinta parada, Angra dos Reis, que fue simplemente nuestro muelle para pasar a nuestra sexta parada. Y la grande, y mi favorita. Aquí también tengo una anécdota muy interesante que contar. También estaba en fiestas y cuando llegamos había todo un fiestón, con carpas, con gente bailando, música en directo, fue genial. Contaros que como en el mes de julio hace fresco y hay muchas lluvias, pues se puede decir que no es un mes muy turístico y la isla estaba pues para nosotras. Se hizo todo muy familiar y nos conocimos a todo el mundo, hasta los de la lavandería. Dormimos en posadas de habitaciones compartidas, por lo tanto era súper económico, pero encima tuvimos la suerte de que no había nadie, entonces teníamos una habitación como con 7 camas para nosotras tres. En este lugar volvimos a hacer un grupo de amigos que resultaron ser marineros. Nos dejaron recorrer gran parte de la isla en su barco, que se llamaba Meu Amigo. Y nos hicieron pasar unos momentos inolvidables, ya que nos llevaron a lagunas y nos llevaron a playas que no tenían acceso si no llega a ser por el barco. Igualmente, nosotros tuvimos la suerte de que todo eso nos lo recorrimos gratis. Pero deciros que creo que cuesta 5 euros el viaje, 7 euros, es algo barato y merece muchísimo la pena que lo cojáis, porque es una forma de conoceros esa maravillosa isla. El primer día nos hicimos muchísimos kilómetros hasta llegar a la playa de López Méndez, donde se hace también muchísimo surf, aunque la playa estaba como el aceite. Y a partir de ahí pudimos ir a la Laguna Verde, por ejemplo, donde tenemos este maravilloso vídeo. Nuestro séptimo lugar es Río de Janeiro. La gente lo pone por las nubes, parece que a la gente le gusta muchísimo. Es un ambiente muy diferente. Joder, piojo, deja de ponerme el rabito en la cara, niño. La gente, pues eso, es otro ambiente, es una ciudad gigante, pero no me gustó mucho. Lo siento para aquellos que les encante, pero quizás no era el momento de que a mí me encantase. No, me pareció todo muy estresante. También daros cuenta que veníamos de un par de islas donde apenas había gente, que el ambiente era, pues eso, súper familiar, y de repente llegas a Río y es donde más pobreza vimos. Pues donde quizás más ambiente negativo. Decir que no me gustó mucho no significa que no lo disfrutase, ¿vale? Lo disfrutamos muchísimo. Vimos Copacabana, que por lo visto era un lugar que no podíamos perdernos, y fuimos también a ver el Cristo, que es impresionante. Ahora, eso sí, creo que no hay época del año en la que se encuentre más o menos vacío. Estaba hasta arriba de gente. Para subir al Cristo, cogimos a un guía de la calle, un chico que se ofrecía a enseñárnoslo. Le tuvimos que pagar muy poquito, pero podía hablar con nosotras y podía enseñárnoslo todo de una forma quizás algo menos turística. Octava parada. Cabo Frío, una playa espectacular de arena blanca que, es más, esperadme un momento. Era tan impresionante que tengo este botecito con su arena que es preciosa. No sé si podéis verlo bien. Y como las imágenes hablan por sí solas, vámonos con el noveno y décimo destino, Búzios y Guarapari. Como nos quedaba tan poquito por disfrutar del litoral brasileño, aprovechamos estos dos últimos destinos para pasárnoslo al sol disfrutando de la playa. Y después de haber recorrido 875 kilómetros con nuestro cochecito, aprovechamos para parar en Vitoria y dejarlo para coger un avión y nuevo rumbo a Brasilia.
Brasilia es un lugar que impresiona muchísimo por estar construido en pleno desierto. Aquí nos podemos tirar días viendo museos, centros históricos, el Tribunal Supremo, parques. La verdad que es una pasada, pero no deja de ser una macro ciudad. Así que cogimos nuestro mapita y siguiente destino, Goiânia, donde estuvimos varios días en Caldas Novas. Y para finalizar, desde Caldas Novas cogimos un autobús y nos hicimos 758 kilómetros hasta llegar a São Paulo. Y ese fue nuestro maravilloso viaje a Brasil durante 27 días. Ahora me gustaría contestar a las preguntas que me suele hacer la gente, ¿vale? ¿Brasil es muy peligroso? Pues a ver, chicos y chicas, debe de serlo. Porque a nosotras nos metieron bastante miedo en el cuerpo, sobre todo, pues eso, que fuésemos precavidas. Pero he de decir que nos dijeron una larga lista de cosas que no deberíamos hacer y creo que hicimos todo aquello que no deberíamos hacer. Por ejemplo, tener mucho cuidado al sacar dinero. Nunca os quedéis solas. Nunca le deis nada a nadie, ni de comer. Ni dinero. Pues bien, no sé si fue un golpe de suerte o que éramos tres chicas jóvenes e ingenuas, pero de verdad, ni un simple susto. O sea, todo el mundo nos pareció maravillosa, toda la atención fue maravillosa, todo el viaje fue maravilloso. Vuelvo a repetir, debe de ser peligroso, ¿vale? Pero desde mi experiencia, salió todo perfecto. ¿Es muy caro viajar a Brasil? Pues bien, os voy a dar cifras. Yo me gasté alrededor de 1.200 euros, no más, con el vuelo incluido, que fueron 450, más el vuelo interno incluido, más el coche, más dormir, desayunar, comer, cenar y todo fuera. Así que no, no me parece un destino caro. Bueno, routeros y routeras, pues espero que este monólogo no os haya aburrido demasiado. Espero también que os sirva de gran ayuda todo lo que he dicho, que os sirva para próximos destinos, que os gusten cada pueblito que hemos recorrido y, por favor, si habéis visitado el país y queréis dejarme por aquí abajo vuestras experiencias, estaré encantada de leerlas. Si tenéis alguna otra duda, estaré encantada de responderla y, como siempre, si os ha gustado, darle like y suscribiros al canal. ¡Hasta la próxima!